Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al frente, denunció que la noche de este jueves fue víctima de intimidación tras la publicación de un video, en el que un supuesto hermano de Manuel Barreiro explica que el panista recurrió al lavado de dinero para financiar su campaña. En conferencia de prensa, este viernes 8 de junio en Jalisco, Anaya responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto del ataque que calificó como cobarde, y le exigió al mandatario se mantenga ajeno al actual proceso electoral y que respete la decisión de los mexicanos. Aquí, acompañado de los integrantes del Frente Por México al Frente, decirles de manera clara y contundente, todo el respaldo del Partido Acción Nacional al próximo presidente de la República, Ricardo Anaya Cortés. Una vez más, el gobierno del PRI, encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está llevando a cabo un ataque contra nuestro candidato. Ustedes recordarán que desde hace ya un año se inicia este tipo de ataques, estas historias falsas, y a inicios de este año se dio por 40 días un ataque frontal injusto con el uso de las instituciones de justicia para lastimar a nuestro candidato. No lo lograron y hoy, ante la desesperación y ante el evidente pacto que tiene el PRI con Andrés Manuel López Obrador, que ha sido expuesto por este frente, buscan dañar una vez más con mentiras a nuestro candidato. No lo van a lograr. Nosotros de frente les decimos que vamos a seguir luchando por cambiar este país. No nos dan miedo, aquí estamos de frente y juntos todos vamos a lograr el cambio que requiere México. Decirles que lamentablemente el día de ayer, además de todos estos ataques vulgares que se dan contra nuestro candidato, se dio un acto de intimidación por la noche. Habiendo dejado a nuestro candidato, el vehículo en el que viajaba, tan solo entre 10 y 15 minutos después fue interceptado por otro vehículo y fue agredido rompiendo el vidrio de atrás el día de ayer. Lo pueden ver en sus pantallas. Esa es la agresión que sufrió el vehículo de Ricardo Anaya ayer por la noche. Hacemos responsables directamente al gobierno federal de la seguridad de nuestro candidato y sus familiares. Les decimos de frente, exigimos que se investigue qué es lo que está pasando con este tipo de actos. Les decimos de frente, no nos van a parar. Vamos duro para lograr el cambio que requiere nuestro país. Los mexicanos merecemos un buen gobierno y eso se va a lograr con el frente que conformamos el Partido Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano, con Ricardo Anaya como nuestro próximo presidente de la República. En política no hay casualidades. Hace unos días el candidato una vez más reiteró su postura contra la total corrupción que existe hoy en México y dijo claramente en la Ibero, ustedes lo saben, que va a existir justicia. Tan solo unos días después suceden nuevamente sus ataques. Son mentiras, pero también se los decimos de frente, no vamos a perder el tiempo. Nosotros para adelante en la lucha para combatir la corrupción en este país y para adelante en la lucha por cambiar nuestro México que tanto queremos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer el respaldo, el acompañamiento, la solidaridad de todas mis compañeras y compañeros de la coalición Por México al Frente. Agradezco de manera especial a los tres dirigentes de las tres fuerzas políticas nacionales que hemos conformado esta coalición. Agradezco mucho a Damián Cepeda, presidente nacional del Partido Acción Nacional. Agradezco mucho al doctor Manuel Granados, presidente nacional del PRD, y agradezco también mucho al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Les agradezco sus palabras de respaldo, les agradezco su solidaridad y sé que juntos vamos a lograr la gran transformación que nuestro país necesita. Quiero destacar la presencia como anfitriones el día de hoy aquí en el estado de Jalisco de dos candidatos al gobierno del estado. Miguel Ángel Martínez, muchas gracias por estar aquí. Estimado Enrique Alfaro, te agradezco muchísimo tu presencia. Y quiero también desde aquí agradecer a Alberto Cárdenas. Como ustedes saben, el primer gobernador de oposición en la historia del estado de Jalisco, que había estado apoyando otro proyecto
y que el día de hoy ha manifestado su acompañamiento a las candidaturas de la coalición por México al Frente. Le agradezco mucho su respaldo en lo personal. Desde aquí, muchas gracias, estimado Beto Cárdenas, por tu apoyo y por tu respaldo. Tuvimos un gran evento el día de hoy con mujeres, un evento que nos llena de energía para seguir luchando frente a todas estas calumnias, mentiras, adversidades y ataques, para seguir luchando por la transformación que nuestro país necesita. Está muy claro, al gobierno le molestó mucho lo que dije yo en la Ibero, donde, por cierto, el candidato oficial y López Obrador no quisieron presentarse. Es increíble que pretendan gobernar el país quienes tienen miedo de hablar con los jóvenes. Ahí contesté con enorme claridad que sí considero que Enrique Peña Nieto ha cometido actos de corrupción, y también ahí dije con toda claridad que yo sí haré como presidente de la República lo que me corresponde para llevarlo ante la justicia, y en caso de haber cometido actos de corrupción y confirmarse, que pague las consecuencias como lo haría cualquier otro ciudadano. Y la represalia no se hizo esperar. Inician estos ataques nuevamente en historias de mentiras, de calumnias, pero desde aquí les decimos con enorme claridad, con firmeza y con determinación: no nos van a detener, no nos vamos a doblar, vamos a seguir adelante, vamos a ganar la elección el 1 de julio y vamos a lograr el cambio profundo que nuestro país necesita. Decidieron reiniciar esta campaña porque hace unos días acudí a la Ibero a invitación de los alumnos y contesté la verdad. Contesté con toda claridad que sí considero que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido corrupto durante su presidencia. Y dije con claridad que yo no estaba dispuesto a un pacto de impunidad. Lo reitero con firmeza: no habrá venganza, pero sí va a haber justicia. Quien haya cometido actos de corrupción tendrán que pagar las consecuencias. Y sé que por decir esto, los ataques no van a parar, los ataques no van a cesar. Me seguirán atacando de aquí hasta el día de la elección, pero estar aquí con ustedes me da fuerza.